Dos monstruos marinos, los más temibles de todos los mares, y dos terribles contrincantes en este video. En una esquina, la bestia bíblica por excelencia, la serpiente más poderosa e importante, y el terror absoluto de todos los mares, el Leviatán. En la otra esquina, el engendro marino más peligroso, el pulpo más grande y abominable, y el monstruo más temido por los navegantes, el Kraken. Bienvenidos a un nuevo video de culto. Esto es Versus, el Leviatán contra el Kraken. El Leviatán es un monstruo marino sumamente poderoso. Se le menciona en el Antiguo Testamento como una serpiente gigante, de aspecto horrible, y la cual fue creada por Dios. En un principio hubieron dos leviatanes, pero Dios se percató que si ambas criaturas seguían existiendo, los humanos no podrían oponérseles jamás, así que decidió matar a la hembra para que estos monstruos no procrearan, y dejó solo al macho en el mundo, en las profundidades del océano. En el cristianismo, el Leviatán también está relacionado con el diablo y el fin de los tiempos. En el Talmud se dice que este monstruo es la representación del mal y que claramente jugará un papel muy importante en el Apocalipsis, donde saldrá la luz y será destruido por Dios para servir de alimento a los justos y los honestos. Por otro lado, el Leviatán es mencionado en el libro de Job, perteneciente al Antiguo Testamento, como un ser gigante que escupe fuego, de colmillos grandes y con una piel de escamas extremadamente dura. En resumen, el Leviatán es una bestia bíblica la cual ha sido interpretada de diversas formas a través de los tiempos y por distintas religiones y culturas. Pero si tuviéramos que extraer los datos comunes de todas sus referencias en relación a sus poderes y habilidades, podríamos quedarnos con que es una serpiente o dragón marino de gran tamaño, el cual tiene una piel de escamas casi impenetrable, un poder físico abrumador que puede lanzar fuego de su boca y que no puede ser vencido por los humanos. Una bestia verdaderamente temible. Bien, ahora que conocemos mejor a este monstruo bíblico, hablemos ahora de su letal contrincante. El Kraken es una bestia brutalmente aterradora. Sus orígenes se establecen en la mitología nórdica o escandinava, donde se le menciona como un calamar o pulpo gigante, el cual era el terror de los navegantes del norte de Europa. Con un tamaño impresionante y unos tentáculos excesivamente largos, el Kraken ha sido por siglos el terror de muchos barcos mercantiles e inclusive buques de guerra. Ha destruido incontables navíos a lo largo de su existencia y ha asesinado a muchísimos hombres, jalándolos primero con sus largos tentáculos hacia el fondo del océano, para luego comérselos lentamente entre sus fauces. Su sola presencia puede generar un remolino gigantesco en el mar, el cual puede absorber a cualquier barco hacia las profundidades del océano. Además, cuenta con dos grandes ojos rojos, con los cuales puede hipnotizar e inmovilizar a sus presas, sean estas marinas o no. El Kraken posee también dos tentáculos especiales, los cuales están llenos de garras afiladas, y como todo cefalópodo, también puede expulsar tinta negra de su cuerpo y esparcirla por el mar en caso necesite huir. Pero claramente nunca se le ha mencionado usando esta habilidad, ya que el Kraken es una bestia imparable y nunca ha tenido rival alguno. Hasta ahora. Bien. Ahora que ya conocemos a estas dos bestias marinas, veamos cuál de las dos sería la triunfadora en un combate real. Te aconsejo que no bajes el cursor para leer los comentarios, ya que podrías spoilearte el final de esta pelea. Y recuerda que si vas a comentar, hazlo cuando hayas terminado de ver todo el video. Bueno, sin mayores preámbulos, empecemos de una vez con esta batalla. Ok, primero, como ya es costumbre, elegiré un campo de batalla, lo suficientemente grande y adecuado para estos monstruos marinos.
en este caso será el Océano Atlántico. Ahora veamos. Tanto el Kraken como el Leviatán son monstruos que viven en las profundidades del océano, y claramente ninguno se asomará a la superficie a menos que tenga una buena razón para hacerlo. Digamos entonces que un barco mercantil se encuentra navegando por el centro del Océano Atlántico, con muchos trabajadores y alimentos a bordo. Es en este caso donde el Kraken sería el primero en asomarse a la superficie, en busca de comida. El terror de los navegantes se hace realidad y el Kraken aparece generando un remolino muy poderoso en el mar. Luego de esto, con sus tentáculos, empezaría a capturar a los tripulantes a bordo. Uno por uno se los comería y luego al final destruiría el barco, generando una gran explosión en la superficie. Las últimas transmisiones del barco mercantil con su base generan un temor en esta última, y rápidamente las imágenes captadas en video y los audios de seguridad de la nave llegan a manos de otras organizaciones marinas. Luego de acabar con todos los humanos y luego de generar un pequeño caos en medio del Océano Atlántico, en lo más profundo un enorme animal se despierta debido a la turbulencia. Nada más y nada menos que el Leviatán, quien se acerca lentamente observando todo desde abajo. El Kraken siente que un enemigo se acerca y prepara sus tentáculos dejando atrás el barco destruido. Segundos después, el Leviatán sale a la superficie. Las dos bestias legendarias se ven cara a cara por primera vez, y aquí empieza la batalla cuerpo a cuerpo. El Kraken utiliza sus ojos rojos e intenta controlar e hipnotizar al Leviatán, pero estos no causan ningún efecto en el monstruo bíblico. Esta habilidad puede servir con humanos y animales marinos, presas inferiores, pero ante una bestia legendaria como el Leviatán, claramente los ojos rojos no tienen ningún efecto, ya que el poder de esta bestia va mucho más allá como para caer en un simple hipnotismo. Entonces, el pulpo gigante lanza sus tentáculos para coger a su enemigo por el cuello, pero el Leviatán rápidamente se mete debajo del mar y se escabulle en las profundidades, llegando a tal punto que los tentáculos del Kraken no logran alcanzarlo. Entonces el Kraken decide también meterse debajo del mar. En las profundidades, los dos se encuentran de nuevo, y esta vez es el Leviatán quien ataca. Con una enorme rapidez y agilidad, se lanza como un misil contra el Kraken. El calamar mide la llegada de su rival, y esta vez sí logra agarrarlo con sus largos tentáculos. Pero se lleva con la sorpresa que la fuerza del Leviatán, aumentada por su velocidad, es más grande que la suya. El Leviatán embiste al Kraken y este recibe un gran daño. Por otro lado, el mar empieza a ponerse muy violento y unas enormes olas empiezan a decorar el campo de batalla. Luego de la embestida, el Kraken sale disparado hacia la superficie, pero aún tiene agarrado al Leviatán entre sus tentáculos. Luego, aprovecha y utiliza sus dos brazos principales, repletos de filosas garras, y ataca al Leviatán, quien esta vez sí recibe el daño. El Leviatán intenta zafarse de los tentáculos, pero no puede. Recordemos que los tentáculos del Kraken no solo son largos, sino también sumamente poderosos, pudiendo atravesar la madera, el metal y el acero de muchos barcos a lo largo de su existencia. El Kraken empieza a ahorcar al Leviatán de la manera más brutal y maligna posible. La serpiente empieza a perder poco a poco su conocimiento y el Kraken prepara sus fauces para tragarse la cara del Leviatán. Por otro lado, el escenario empieza a mostrarse aún mucho más violento. Truenos y relámpagos empiezan a caer sobre el Océano Atlántico y las olas gigantes empiezan a llegar a las costas más cercanas en forma de maremotos terribles. El Kraken está a metros de meter la cabeza de su presa en su boca, pero justo en ese instante, el Leviatán reacciona rápidamente y arranca con sus enormes colmillos uno de los tentáculos principales del Kraken, quien lanza un brutal alarido. El Leviatán estaba esperando el momento indicado y había engañado al Kraken, haciéndole creer que estaba perdiendo el conocimiento. Desde el principio, los tentáculos nunca le hicieron tanto daño, ya que su piel escamosa es sumamente poderosa y además es resistente a cualquier arma humana. Esto sin dudas le da una gran ventaja. El Kraken, molesto, utiliza su otro tentáculo principal y asesta un golpe brutal en la cabeza del Leviatán. Esta pelea será hasta la muerte.
el Leviatán se incorpora luego del golpe y otra vez vuelve a comerse otro de los tentáculos del Kraken. La estrategia del ahorcamiento no llegará a ningún lado y el Kraken decide entonces expulsar su tinta negra. Así es, nunca antes la había utilizado, pero el Kraken se da cuenta que lo mejor es huir de esta escena. Desenreda sus tentáculos del cuello del Leviatán y lo libera. Pero justo cuando está a punto de emprender la huida, el Leviatán saca su enorme cola y enreda brutalmente al Kraken. El pulpo trata de zafarse y empieza a golpear con sus últimas fuerzas al Leviatán, quien ya se encuentra derramando mucha sangre de la cabeza. Los dos monstruos lanzan alaridos brutales de dolor y sufrimiento, y las enormes olas continúan bañando sus cuerpos. Finalmente, y luego de acercarse lo suficiente a su enemigo, el Leviatán lanza su ataque principal y expulsa todo el fuego de su interior, quemando por completo al Kraken. Y justo en ese momento... Esta vez... no habrán sorpresas. El ganador indiscutible de esta contienda, damas y caballeros, es el Leviatán. Sí, el Leviatán es el vencedor de este épico combate. Ambas bestias marinas son realmente poderosas, pero el Leviatán claramente es un ser que va mucho más allá. Siendo una de las bestias principales de la Biblia y cuyo destino es ser aniquilado únicamente por el mismísimo Dios, el Leviatán simplemente no podía perder ante el Kraken, que si bien es una leyenda, no podía hacer nada ante un titán bíblico, cuya simple presencia es sinónimo de acontecimientos apocalípticos. Lo siento, fans y seguidores del Kraken, pero el Leviatán es finalmente el ganador de este versus. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Quiero enviar un saludo a Alexis Barria, Depredador IT, Jonathan de Jesús Aguilar, Marta Saldivar, Ayotirano G, Tapions Drake y un saludo muy especial a mi amigo Luis Jesús Gómez Flores. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook. Puedes encontrar el link de mi página en la descripción de este video. Y recuerda, tus comentarios siempre son bienvenidos. Mi nombre es Mr. Bob y conmigo será hasta la próxima. Alpha 1, are you there? Alpha 1! Alpha 1!